Buenas noches, amigos pescadores. Nuevamente acá está la barra pescadora. Mi nombre es Alejandro Pato de León y estamos acá en esta ocasión reunidos con la comisión directiva del Club Deportivo y Social La Guada, de acá del departamento de Rocha, en La Paloma, más precisamente, ¿no? Sí. Y bueno, cuéntame cómo nació esto del club. Bueno, unos cuantos años esto. Tal vez para la pesca, las personas ideales son ellos, que son los que tienen la parte de campamento de pesca. Pero el club en realidad tiene en el 53. Es del 67. Sí, 53 años. Ah, tiene historia. Sí. Fue creada por los vecinos de acá, que en estos momentos. ¿Queda alguno? No, creo que no queda nadie, el último era clarito. Y bueno. ¿Otra generación? Sí. Y bueno, se ha mantenido con sus porrazos y su levantado. Ahora está bastante encaminado el club. El club, por lo que cuentan los mayores, era un club de Gochofi. Y después también el tema de frontones, ¿no? Los que van a Chile. Fueron las dos cosas que motivaron. Contaban los veteranos que antes acá el club más importante que tenía en la zona de Costa Azul, que estaba con las patas cuadras acá, y que lo motivó a hacer su propio club, porque si no toda la gente de acá tenía que caminar mucho para llegar al otro club. Entonces, formaron el club acá. Y ya digo, eran amantes de las bochas, más que nada, muchos bochófilos y pelotaris. Eso fue el inicio del club. Lo que más había era bocha y paleta. Ese era el deporte que la gente que formó el club eran amantes de eso. Era lo inicial. Exacto. ¿Y cómo se fue implementando esto de la pesca? ¿En enero? ¿Contamos que lo conocemos? No, más de pesca es Pancho. Yo le puedo decir que en el 2007 entro por primera vez como directivo del club, y a uno de los que invito con esa idea es a Pancho. Pancho está acompañando a la directiva desde el 2007 y bueno, está, siempre fue el anhelo de hacer la parte pesca. Y ahora, en estos últimos años, Pancho ha logrado concretar lo que es lo que él quería, ¿no? Así que bueno, creo que Pancho puede contar, y bueno, el Huito ahora que lo está apoyando. Sí. Cuéntenos entonces. Dale. Bueno, era un anhelo que tenía y la comisión directiva, después encontré a Rubito acá, compañero, que la loca idea esa nos apoyó y bueno, y salió. Y en este momento tiene su auge y tiene un sello propio que es del Club La Guada. Era una pena porque no había ningún concurso de pesca acá, que antes había. Estando frente al mar, ¿no? Claro. Además, comenta que esto fue el quinto pesquero en el mundo hace varios años. Había mucha pesca. Mirá vos, pero como todo se va terminando, ¿no? Posicionado pero, quinto en el ranking. Sí. Y bueno, por suerte se ha podido mantener eso y cada vez con más alto, el concurso de pesca. Este año tenemos como primer premio la moto y después premio para todos y es familiar. Además, eso va incluido con una buen almuerzo, porque si no se pesca, por lo menos el almuerzo. Yo no tenía el canal todavía, pero vi la foto que me mandaste de la paella que esa que se mandaba el año pasado, espectacular. Sí. Se veía buena ya la foto, así que me imagino. No, por suerte se hace todo bien. Y bueno, estamos con mucha expectativa para ahora el 19 de abril. Este año lo vamos a hacer antes hacíamos dos días, sábado y domingo. Sábado de tarde y domingo. Dos días de pesca. Pero ¿qué pasa? Se hace oneroso para la gente que tiene que viajar de los alrededores. Tiene que conseguir alojamiento, si no tiene. Entonces se utiliza, ahora va a ser el domingo de mañana. Mira qué bueno. Con tres horas de pesca. Pensando en el pescador y en la comodidad de... Claro, sí, ya con tres horas se puede sacar algo y generalmente hay buena pesca. En esa época del año hay buena pesca. Y ya te digo, por lo menos estamos muy entusiasmados y creo que cada vez viene más gente.
Bueno, qué bueno que tengan una buena convocatoria. Sí. Y una cosa que para darle ilusión a Rui, que bueno, se hace en esta fecha de abril y allí Rui Fiola fue el ideólogo del nombre, así que bueno, le digo simplemente, le doy la introducción a Rui para que cuente un poco él. A ver. Aprovechando justamente las fechas, se denomina la competencia 33 orientales por la fecha patria del 19 de abril. Y de esa forma conformar todo un conjunto de actividades de la festejo histórico, de la competencia. Y mantener en parte la actividad de la zona, porque ahora termina la temporada, termina el turismo y después ya prácticamente no hay actividades importantes. Y con eso tratamos de, en esta finalidad de las actividades que realiza el club, siempre en apoyo al desarrollo turístico, de la gente de otras zonas. Acá vienen no solamente el departamento, sino toda la zona de costera también. El año pasado estábamos por acá y un muchacho que era de Arachaña y otro que era de un poco más allá me comentaba que él venía a participar. Bueno, yo he ido a La Pedrera y me comentaba, yo voy al concurso de pesca, sí, que lo hace. Sí, lo conozco, la gente me dice. Sí, bueno, de mina también vienen cuantos. Bueno, tiene una buena convocatoria. Sí. Además, hay dos campeones sudamericanos acá. Hay una dama y un juvenil que campeones sudamericanos. Sí, campeones sudamericanos. Son palmenses. Mira qué bueno. Ya casualidad aquí, que dos. Dos acá. Qué bueno. Una dama, que es Marta Varela. Marta Varela y Andrés Cuello, que es como un joven, porque tiene 20 y pocos años, y nació pescando. Bueno. Aprendió en el club, hay que reconocer que aprendió con el Nelo Correa, que le pusimos una placa recordando que nos enseñó a pescar mucho el pejerrey a nosotros, y él le enseñó a él, y en este momento es... Fue el que enseñó a los campeones. Exactamente. Además le gusta la pesca, vive de eso, y muchos vivieron de los concursos porque, por ejemplo, no sé nada. El club Punta del Este lo contrataba a Sena por año, pagaba un buen dinero para que defendiera el club. Son clubes competitivos, ¿no? Competitivos. Y acá en Rocha no lo hay, creo, el amanecer, nomás tú. El amanecer, sí. Y la coronilla. Sí. Pero en realidad, club acá en la Aguada, en La Paloma, no hay. Somos nosotros, ¿no? No hay club Aguada, nomás que está. En esta etapa que no es profesional ni claro, federada, ¿no? Es claro, no estamos federados, por eso podemos venir todo el mundo. Entonces, eso es lo bueno de que tenga apertura para, por ejemplo, nosotros somos la barra pescadora y somos gente de barrio que se junta con los amigos y sale a pescar. Obvio, le tratamos de agregar la inteligencia, como me decía un amigo, Néstor Saavedra. Él me decía, agregarle la inteligencia a la pesca para depender menos de la suerte. Claro, obviamente, claro. Hay veces que no se saca pescado. Claro. Lo importante es estar pescando, que es lo que le gusta al pescador, ¿no? Y ese tiempo de compartir con amigos, con gente y conocer gente, porque eso es lo que tiene la pesca también. Bueno, acá nosotros lo que tratamos de hacer es integrar a todos, tanto a los mayores, hombres, mujeres y niños. Jóvenes, bárbaro. Porque hay que motivar, hay que tratar de reunir a nivel de familia. Exactamente. ¿Qué pasa? Acá en el departamento de Rocha se cuenta con superficie de agua y posibilidades que no tienen pocos, no solamente en el país, sino en muchos lugares. Tenemos lagunas, ríos, arroyos y tenemos toda la costa. Y no hay que pagar para pescar. Exactamente. Entonces, es gratuito, eso es gratuito. En otras épocas. Se pescaba en todos los arroyos que quedan sobre la laguna. Lo mismo que se pesca acá, corvina, lisa, pejerrey. No, hay una fauna ítica espectacular. Bueno, está escaseando un cachito porque no se nos ha dado la pesca estos días que hemos ido. Sí. Pero hay lenguado, pejerrey, sargo, corvina, borriqueta, pámpano, brótola, anchoa, el tiburón. Sí, sí, sí.
no sé, digamos, este escombrio, pescadilla, almeno, las piedras de peguitarra, nosotros decimos maigacho o almendro, hay una riqueza espectacular. Pero la ventaja que tiene toda esta zona de acá, que en la Laguna Rocha, al empezar del agua. El mar, en la cerca de Rocha, 5 kilómetros, en el arroyo Rocha y hacia la laguna, tú tienes corvina, lisa, pejerrey, salía todo. Lenguado, seguramente. ¿Qué pasa? Ya en esta, hoy en día, o sea, eso no se ve. Ya la depredación y el mal uso de la contaminación. Cuando yo era niño, ese factor. Allá en el arroyo Rocha, en el puerto de los Botes, ahí habían 400, 500 personas, sábado y domingo. El pistón en bicicleta era pejerrey. Qué lindo. Hoy ya creo que no va nadie. Sí, la única dice, todos los años entra la visa bajada a hacer los cardúmenes. Entonces se roba, se pesca. Son visa de 4 kilos, sí. En Buenos Aires la pescamos con caña. Sí. Y tres boyas o a veces una línea aérea. Acá la roba porque es tanta grande el cardumen que tirás al cardumen. Alguna le pegás. Si enganchás dos, generalmente le ponen dos rodadores. Llegás por esa ocasión de enganchar dos para sacarla, no, y se complica. Porque vienen de costado. Y aparte que parece que pinchás un misil. Pero es muy rica porque es una. Es limpia, sana, ¿no? La lisa es muy buena. Ah, están sacando corvina que se estuvo publicando en Punta del Diablo, 25 kilos. 25 kilos. Salió corvina. Y por baliza también, ¿no? Sí, sí. Y salió corvina ayer de. Ayer de mañana. Hoy de mañana salió corvina acá en la exposición. Estamos comentando. Ah, qué bueno. Sí, salió corvina. Una cosa que, digo, para no irnos al tema de campeonato de pesca que promociona los compañeros, sí. También yo no lo hice porque bueno, son los responsables. Total, uno acá está a hacer los mandados porque ellos necesitan. Hacemos los mandados en este caso. Es que hacen muy buena gastronomía, que algo lo nombraste por ahí medio sobre el paso con el tema de lo que era la paella, pero todos los años quienes vienen a participar en estos eventos se van realmente muy contentos con el servicio que ellos brindan en la parte de la gastronomía. No se atan ni a veces no cuidan los números lo que se gasta para atender bien a la gente que viene a comprar pesca. Eso, digo, el mérito de ellos, de esa atención, porque se van contentos, porque saben que hay un club atrás, pero son ellos en definitiva los responsables de esa atención en la cual puede contar Pancho o Rubito en los comentarios anteriores la comida que se ha dado. Entonces, porque bueno, todos aquellos que vienen a este tipo de campeonatos de pesca, bien como lo decía Rubito en un momento, es algo familiar, que viene todo, la señora, los hijos, los amigos, y bueno, el hecho de después del campeonato de pesca, más allá de quien gane, es compartir un buen almuerzo. Tal cual. Y los otros años, además de paella, ¿qué venían haciendo? Hicimos un asado, buen asado, también fue muy bueno, porque además con su buena ensalada, hasta postre, no, es completo. Sí, todo completo. Sí, y repetir. O sea que se fueron. Hubo un año que no se lo puede contar mejor él, porque Pancho, además de pescador, se revuelve muy bien en la cocina. Sí. Cuando lo hizo el hijo de Daniel, aquella ensalada que no sé qué tenía, estaba exquisita la ensalada. ¿Qué? Y ahí tú puedes explicar él, porque sé que. Entre comillas, ¿no? Un chef que vos me contaste estuvo en Inglaterra muchos años. Claro, cocina. Bueno. Contamos con que en la parte culinaria, por suerte, tienen buenos recursos humanos. Colaboran muy bien. Lo hacen con mucho gusto, que eso es lo lindo. Claro. Bueno, esa es la pasión de la pesca también, ¿no? Es un ingrediente más que es fundamental. Porque antes hacían, pero la comida dejaba mucho que desear y la gente se fue. Claro. Que parece que no, pero es un detalle muy importante. Y yo te contaba, nosotros uno de los hechos que tenemos con la gente de la Barra Pescadora, que son mis compadres, amigos y los que conformamos la Barra Pescadora, que tenemos un dicho que cuando nos preguntamos, ¿y cómo te fue? ¿Cómo estuvo? Y la pasamos bien, bárbaro, comimos muy bien, es que no sacamos nada. No pescamos nada. No la pasamos muy bien, y bueno, cuando dijimos la pasamos bien,
Chao, sí, comíamos un buen asado, tomamos un vino y sí, todo sí, bárbaro, sí. Pero la pesca estuvo nula. Lo que sucede es que en los últimos años ha ido creciendo, incluso uno iba a salir acá, todavía vamos a pescar en encandilada y era en la bolsa. Hoy salimos 2 horas y nos sacamos ni 10. Pejerrey. No, remado, está lejos el pejerrey. El otro día fuimos con una de mis hijas y sacamos con una. Explicá qué es a la encandilada. Yo lo sé porque mi papá me ha contado y he ido en ocasiones a pescar, pero explicá para los amigos de Argentina qué es a la encandilada. La pesca de encandilada en hora de la noche. Se va con faroles. Hoy tiene otro tema con los faroles de a mantilla, entonces hay que poner una lata protegida, cosa que la luz saliera directamente hacia adelante. Oye, y con la claridad del agua se veía perfectamente hasta el fondo. Entonces uno veía los pejerreyes, había no solamente la cantidad, sino también el tamaño que tenía. Pero con el calderín. Calderín, que lo que nosotros le llamamos medio mundo. Bueno, sí, tal medio mundo y tal calderín más chico. Pero era sacar 6, 7, 10 en una tirada, entonces era un montón. Y al cabo de 2 o 3 horas, era impresionante la cantidad que se podía sacar. Era venir a pescar. Hoy en día, prácticamente, es difícil agarrar uno. Se ha reducido mucho. Pero lo que atraía la luz, ¿no? Los atraía la luz. Sí, ¿no? Es como una pesca de camarón que lo trae la luz. Se ve la ¿Sabés lo que me estoy acordando ahora? Que yo antes iba a pescar cantidad, la majuba. Sí, yo, ¿cómo se decía? La manila. Había una fiesta tradicional. ¿Sabes qué? ¿Explicar qué es majuga? No. La manila sale en invierno, ¿verdad? Ustedes ya. Esta la pescábamos en verano. Sí, la que sale con el pejerrey. Que la que sale con el pejerrey chico. Que inclusive yo llevaba un tipo acá llevaba un calderín, porque con el calderín lo ponía acá adentro y escurría el agua, viste, y sacaba y la hacía frita. ¿Qué sería la marjuga, Pancho? ¿Un pejerrey chiquito? Nosotros lo llamamos cornalito. Cornalito. Y lo que ustedes dicen manila, nosotros le decimos corno, ¿es el pejerrey de cola amarilla? No, la manila es el alimento de los pingüinos. Ah, nosotros le llamamos pejerrey de manila al corno. Puede ser. Hay pejerrey que tiene la colita antes amarilla. Antes sí hacía el festival de la manila acá porque se hacía venir invierno. Venían los cardúmenes. ¿Sabes? A las cardúmenes. ¿Pero es el pejerrey de cola amarilla, como yo te digo, o no? Sí, es el. Pero mira que es algo así, tendrá 10 centímetros. Ah, no, sí. Allá entra el pejerrey de manila grande. No, este es chiquitito, sí. Chiquitito. Entonces es diferente. Lo hace prácticamente ni lo limpiar. Lo lógico sería pasar y ya. Ahora, eso, la pesca esa era dentro del puerto. Dentro del puerto. O ya dentro del puerto, al puerto no se puede entrar. Ah. Y ahí se era dentro del puerto, cuando salía el buré que venía atrás del pescado. También era una pesca impresionante. Aparte del buré lo pescas al vuelo, con cucharita, lo que vos quieras. No, el buré lo pescamos la misma. ¿Sabes lo que este año? ¿Lo que salió? En verano. Cuando viene el. Sí. Cuando viene la sudestada, sobre la escollera, la parte curva, bueno, ahí viene pejerrey grande. Y bien grande también. Hoy estamos sacando. ¿Había? Sí, sí. Bueno, y lo que viene atrás de pejerrey, y no solamente el buré, la anchoa. Y ahí hay en algunos momentos ha salido anchoa muy buena. Lo que eran fanáticos los argentinos. Hasta hace 2 años que salía en cantidad, era la de noche iban a pescar la. El pesable. El pesable. Ah, acá sale también. En el puerto. Pero en el puerto. Y con boya. Allá sale el pesable. Con robador también lo sacaban. Pero cantidad, o sea, venía mucho, entra mucho. Te digo más, cuando Jorge Valle fue presidente, trajeron 2 barcos chinos para pescar pesable. Pescaba en cantidad, entonces los congelaban. Me acuerdo que en una torta así, porque yo los vi, viste, los chinos, pescaron los pesables, pescaron. Pero a través de pesables, pescaron. Hicieron una base. ¿No? Y siguieron saliendo este año, cosa que no vi, pero
No vi, bueno. ¿Y cuando se fue del puerto? No, se veía. Pero de noche pescamos pesables, cantidad. Además, rica la carne blanca. Claro, sí, comida. Que a veces te impresiona cuando estás pegando la calidad de ver un bicho de esos, porque los dientes son. Asusta. Sí, tremendo. Allá no, a veces pescamos los cornalitos con medio mundo desde los muelles, entonces se baja el medio mundo. Se levanta y ahí toca de todo un poco. Y entre ellos a veces sale pesable, o a veces bocal de guado. Mira que antes era muy común, sobre todo en Montevideo, ver los medio mundos de cobre, hecho de cosas de cobre. Sí, cuando es de alambre, que ponen el palo así, con una piel de arriba, lo bajan y lo suben y sacan y sacaban este. Así es. Particularmente lisa. Sí, lisa, sí. Lo otro que se estuvo dando hace 2 años, ¿no fue? Una pesca importante de tiburón que lo hacían desde casa. Sí. Ahí la pinta roja ese. No sé si lo pintó roja. Sí, pinta roja salía este. En casa, a veces parecía más grande que el casa, lo que arranchaban en el casa. Lo mataban al cuchillo. Lo que pasa es que ahora en Calle ha tenido un auge muy grande, como 70, 80, 100. Sí, hacen concurso de pesca de calle. Hacen un concurso de pesca de calle. Sí, Diego lo organiza y eso. Este año no hubo. ¿También está el club atrás de...? No, no es una actividad del club. No es una actividad. Pero que la podemos hacer. El premio que dimos fue un calle. Sí, sabía. Yo pues estuve acá en esa época y Pancho me dio como... Y lo otro, resaltando, volviendo a comentar pesca de club, es que Rubito, o sea, cuando se arrancó el primer comentario de pesca que arrancó Pancho, se pasó mucho trabajo, pero mucho, mucho trabajo, porque estaba que amigos de él que se arrimaban a echar la mano, pero no había los elementos como para organizarse el comentario de pesca. Entonces, desde a veces de conseguir las estacas en la cerradera de madera para marcar para la cancha y todo lo demás, le pasó mucho trabajo. Después, con la incorporación de Rubito, ha ido sumando un montón de aspectos de logística que ha dado comodidad para trabajar. Sí, bueno. El que se ha encargado, que ha hecho todas las cosas. Claro, para entrar a fiscales. Claro. Ahí puede contar Rubito lo que ha hecho. Lo que pasa es que hay que tener una infraestructura para poder asegurar la actividad y facilitar la tarea. Tener estacas, tener los números, y las cuerdas necesarias, y después los elementos para ir trabajando durante la tarea, porque ¿qué pasa? Cada vez somos menos y cuando viene más gente hay más trabajo. Claro. Y hay que hacer todas las actividades, las inscripciones, los controles, instalar la fiscalizar las piezas. Entonces con eso, en poco rato se puede, con dos o tres se puede armar armar la cancha. Después, bueno, lo otro, hay que marcarla, señalizar, pero a veces antes había andado con las cosas en pesos, hinchando. Bueno, él inventó un carrito muy particular. Sí, es como los que llevan los casilleros, ¿viste? Dos ruedas grandes para andar por la arena y hay que cargar todo. Además, para las cuerdas, que son las cuerdas así como un lápiz de este espesor, pero son de 300 metros más cada uno. Sí, 700 metros en la cancha. 700 metros. Entonces inventó un carrete para enrollar. Un carrete para enrollar. Bien. Entonces lo pone y vos vas tirando y después arrollas así. Tiene su bueno, y cuando hace las estacas, entre las estacas eran de piola, entonces eran de madera. Y había que estar adaptando. Bueno, ahora hizo unas estacas de hierro que ya tienen la vueltita, un arito, donde pasa te engancha ahí la piola, y es mucho más fácil de poner y sacar. Pues, todas esas cosas que él ha aportado él, y lo último que hizo ahora, hizo el podio. Fue el último aporte que hizo, así que... Y compramos, también tenemos un gasero, entrenamos los otros días. Qué bueno. Para tener, o sea, está bastante... Ahí es donde va a estar la fiscalización. Ahí está, la central, la escucha, la inscripción y eso. Y la queja. Claro, bueno. Así que agarrando el rango es eso. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, Rubito. Muchas gracias por el tiempo. ¿Cómo era tu nombre? ¿Recordarlo? William, muchas gracias. Pancho, muchas gracias. Sí, pronto en la próxima competencia puede venir Y estaría buenísimo, estamos a 900 kilómetros, pero no digo que no, porque nos gusta y nos apasiona, y por ahí en una ocasión hace un tiempo. Es el único deporte que no hay que pelear. Tal cual, y venimos a tomar un té acá con sus amigos, y mucho gusto. Muchas gracias. Por favor.